Muy bien. Vamos a guardar silencio como si estuviera en la clase el profesor. Como si preguntara algo. Ni les pregunto nada. Qué sueño. Vamos a guardar silencio por primera vez y ponerle atención a su profesor. ¿Está listo, profe? Listo. Tres, dos. Hola, muchachos. Es un orgullo para mí estar con ustedes en este momento tan importante de sus vidas y del inicio de su vida profesional. Espero que todos sean unas excelentes personas y unos muy buenos profesionales de la ingeniería de software. Principalmente, bueno, a todos, ¿no? Juanito, ¿dónde está Juanito? ¿Dónde está? Ah, Juanito, Liz, Vanessa, Cubedo, el que se cortó el pelo. ¿Y el Daniel? ¿Dónde está el Daniel? El otro greñudo. Acá está él. Y no lo conocía. Wong y todos, ¿no? A todos yo los estimo mucho. A pesar de que este último año, pues, ya no nos pudimos ver las caras ahí. No les pido tareas. No hubo tareas para esta semana. Muchachos, pues, les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y muchas felicidades por haber terminado su carrera. Muchas felicidades. Tienes 10, Lizeth, ya. ¡No me digas Lizeth! ¡Darte el aplauso! Unas palabras para la maestra. Pásale el micrófono. ¿Yo qué? No vale. Muy bien, profesora. ¿Está lista? ¿Sí? Vamos a agarrarlo así con el micrófono. Así es, así exactamente. Es, ¿no? ¿Está lista? Pues sí. ¡Tres! Hola, chicos. Pues muchas gracias por la invitación. De veras que a mí siempre me da un gusto acompañarlos en este cierre de su carrera. Y de veras que cuando me invitó alguien por acá, desde Ramírez, y desde me dio un gusto al que no me pude negar. Yo les deseo muchas felicidades por este logro, porque sí lo es. No sé cómo lo sientan ustedes. Lamentablemente, pues cerramos con una pandemia, con una contingencia que nos hizo más difícil todos esos 3 meses en los que nos mantuvieron encerrados. Pero aquí está, perdón, 3 semestres. 3 semestres, chicos, 3 semestres. Pero aquí estamos. Lo logramos y muchas felicidades a los papis y gracias por el apoyo que le dieron para que ellos estén ahorita cerrando esta etapa de su vida y les deseo lo mejor para lo que sigue. Y ahí estamos en la UES, en la UES y en las redes para que estén al contacto con nosotros. Gracias. También póngame 10. Muy bien. ¿Quién era el jefe de grupo? ¿Jefe de grupo? El Juanito. Juanito. No, Juanito. Yo no voy a decir nada. ¿Qué voy a decir? ¿Quién? ¿Unas palabras? El Wong. ¿Qué voy a decir? A ver. Sabe karate el Wong. ¿Qué? Vamos a escuchar a su compañero a la cuenta de dos. No le ponemos atención. ¡Listo! ¡Tres, bestia! ¡Dos! Pues ante nada, buenas tardes. Mucho gusto estar acompañándolos a ustedes en todo este ciclo. La verdad, muchos momentos divertidos, enojos, aburridos también, ¿por qué no? Cuando estábamos muteados ahí en el salón, nadie apela nada, pero bueno. Cuando la profe nos dijo pestosos. Ándale. ¿Qué nueva? Les deseo mucha suerte, amigos. Les deseo toda la suerte del mundo y que le echen ganas para salir adelante, ¿no? Así es. No hay que echarse para atrás. Como dice mi jefa, échale ganas. Bye. Bravo. ¿A cuál, güey? ¡Ponte el aplauso! ¡Por acá! ¡La Liz! ¡Eh, no! ¡La Liz! ¿Alguien por acá está hablando? No, yo no. ¡No, la que viene demasiado! A ver, ¿quién? ¡Una mujer! ¡Fernanda! ¡No, yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Ya agarra! ¡Qué emocionaste! Primero una y luego la otra. Ok, ¿están listas? Muy bien, jóvenes. ¡Tres, dos! Hola, compañeros y maestros, padres y parejas. Muchas gracias por estos 4 años conviviendo, estando juntos en el aula, que ya nos tocó virtual, pero como pudimos, sacamos adelante. Les deseo todo el éxito del mundo y que les vaya bien. Dios los bendiga. ¿Así?
Buenas tardes, amigos. Todos dijeron buenas tardes. Pues fue un gusto estar con ustedes estos 4 años, a pesar de que me molesten. Les tengo un poco de cariño. Y la verdad, gracias a los maestros por acompañarnos, por estar aquí, porque me van a poner 10. Y pues es todo. Gracias por ayudarme con las tareas siempre. Eso, échale ganas. Ya para los ¡Orden de aplausos! ¡Échale ganas! ¡Saquen las caguamas! ¿Alguien más para cerrar con broche de oro? El yerba. Junto a ustedes, pues un éxito a todos, bola de babosos. Ojalá nunca los hubiera conocido, la verdad. Y ánimo. Bueno, muy bien. ¿Algún padre de familia? ¿Un padre de familia que quiera dedicar unas palabras en general? A ver, padre de familia, no se amontonen nomás. A ver, va, va, viene, viene, viene. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde tu mamá? ¡Dale! 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 A ver, un padre, una madre de familia. ¿Dónde? Acá. Ah, aquí viene una. Muy bien. Unas palabras en general para los maestros, para los jóvenes, padres de familia. Aquí, mire, volteando así para la cámara y entre ellos. Muy bien. Escuchamos a la señora. 3, 2. Ay, pues buenas tardes a todos, alumnos y maestros. Muy agradecida por atenderlos. Especialmente a mi hijo Manuel y a todos los chicos, todos muchas felicidades y les deseo todo el éxito del mundo, que Dios los bendiga y que pues los éxitos en abundancia. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¿Algún padre de familia más? ¿Otro? ¿Cómo lo agarro? Así, así está bien. Así, solamente. Buenas tardes, muchachos, a todos ustedes. Pues fueron compañeros de mi muñequita. No los conocí a todos, ¿verdad? De nombre, pero ahorita en este momento yo les deseo las muchísimas felicidades a todos porque hoy empiezan como decía uno de los maestros, una nueva etapa de su vida en donde cada uno va a desempeñar su carrera dependiendo de cómo la quiera llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, a los maestros yo les doy las gracias. A todos los maestros, no los conozco, pero entre los maestros, algunos nombres tengo en mi mente y algunos alumnos. Entre los alumnos, pues está Juan, Cubedo, Lisbeth. No es porque no haya querido, Manuel. No los conocí a todos, pero ahorita que los veo, pues creo que siempre llega un momento, ¿verdad? Los maestros tienen una emoción diferente a la que tienen los alumnos por estar aquí, ya graduados, ya no alumnos, ya profesionistas todos, pero creo que la emoción más fuerte que se siente en este momento la tenemos todos los padres de familia. Cada quien luchó por cada uno de sus hijos y ahorita sé, al igual que yo, que se sienten muy, muy orgullosos de sus hijos porque lo que está sucediendo aquí es la culminación de algo muy importante en esta etapa, en esta tan preciosa etapa de su vida. Yo, pues, en nombre de los padres de familia que se encuentran aquí presentes, reunidos, felices, sé que están felices todos, quiero darle las gracias a los maestros y a alguien también muy importante, que esta no lo debemos dejar de pasar por alto, también a las personas que están captando estas imágenes, estos videos, estas fotografías, y pues gracias a todos y pues gracias a todas las personas que están aquí y pues es todo lo que puedo decirles. Felicidades a todos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún padre de familia? Otra vez.
¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. Vamos, ¿eh? ¿Algún hermano? Vamos a pasar a la fuente, por favor. Si quieren ir los maestros también. Va a ser un ratito, entre más rápido. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué vamos a hacer, Rita? ¡Hala, oye! ¿Qué?